muy buenos días, tardes o noches, amigos y amigas, y suscriptores, yo soy Pollofer. Esta semana con una creepypasta, hecha por mí, tengo que admitir que me costó algo de trabajo en especial al final, ya que se me iba mucho la inspiración, pero bueno, los dejo con la creepypasta, llamada, Azar, la página maldita. Me proponía a realizar varios juegos supuestamente malditos, ya que mis amigos eran de esas personas que por cualquier cosa hacen una apuesta. La verdad, nunca había tenido miedo, y yo siempre se lo demostraba a los demás, pues después de ver cientos de historias de terror, intentar cosas como la Ouija, el juego de la copa, y el juego del libro rojo, uno pierde el miedo a esas cosas. Hasta aquel fatídico día, estaba conversando con un amigo, hasta que un tipo llegó, estaba desalineado, olía mal, y la verdad parecía que no había dormido en días. Al parecer me retó a entrar a una página. En mi mente pensaba, vaya otro idiota que se saca páginas malditas de quién sabe dónde, pero algo en lo más profundo de mi mente me decía que no lo hiciera, que no valdría la pena, y que al final saldría igual que ese tipo, ya que había algo en el que me resultaba muy peculiar. Estuve hablando casi todo el día con un amigo acerca de aquel reto, más bien lo hacía para tranquilizar aquel pensamiento. Pasó la tarde y estaba anocheciendo, me dispuse a dirigirme a la casa, pues me estaba congelando. Al entrar, fui a mi habitación y dispuesto a realizar aquel reto, prendí la computadora, anoté la dirección en un blog de notas, pues me daba pereza escribirla en el navegador. Copy y pegue. Y así fui a parar a una pequeña página, de fondo amarillo apagado, con un pequeño cuadro que parecía ser un GIF. Yo no entendía, se supone que eso era aterrador. Decepcionado le di clic en la X del navegador, pero la página no se cerraba. Hice de todo, cerrar la página, el navegador, abrir la barra de tareas, la cual nunca se abrió, apagar la computadora, e inclusive desconectarla del toma corriente, pero la computadora seguía prendida quién sabe cómo, no sé por qué, pero me volví a sentar enfrente de la computadora, y solo me quedé viendo la página. En una parte decía, Azar. Arriba de las letras, una imagen de estática, y a un lado, unos números que parecía cambiar aleatoriamente. En cuanto vi los números sentí un escalofrío, el número se había parado en el 10, en vez de seguir cambiando al azar, se quedó paralizado en el 10, sentía un escalofrío en mi espalda, pero no pensaba voltear, y cada vez sentía más y más frío. El número repentinamente cambió al 9, empezaba 10, era tanto el ardor que no podía aplicar peso sobre ellos. 8, sentía algo tocándome el hombro. 7. Sentía algo acercándose lentamente. 6. Mis perros empezaron a ladrar, e inmediatamente empezaron a chillar. 5. La imagen con estática empezaba a aclararse. 4. La pantalla empezó a oscurecerse. 3. Las manos empezaron a arder igual que los pies. 2. Algo empezaba a salir del monitor. 1. Salieron unas manos y me empezaron a jalar adentro del monitor. 0. Han pasado varios meses y todavía recuerdo lo que me dijo. ¿Ahora eres mío? ¿Ustedes todavía creen en el azar?